Fijaros cómo echar contenedor encima. Pedazo de máquina, ¿eh? Y no es de las más grandes. Las hay más grandes todavía. Hunde el camión, ¿eh? Si le empuja con la máquina ahí, lo clava. Aparcarnos en la calle esta, en cualquier sitio, está a tope aquí dentro de la empresa. Aquí es donde vamos a cargar. A ver dónde nos podemos ubicar y venimos y preguntamos. Pero está todo, en fin, que está todo a tope. Voy a aparcar aquí, paralelo. Voy a acercarme a preguntar. Paramos el camión. Fijaros, las 10:30, ¿de acuerdo? Lo vamos a dejar en martillo. Y ahora vamos a ver un poco, por ejemplo,
los kilómetros que tengo, para que veáis que como esto a continuación del vídeo anterior, y la información, la disponibilidad que tengo todavía, de acuerdo, de mis 15 horas de disponibilidad me faltan 5,34. Esto es lo que he conducido, 5,36 de volante, semanales, bisemanales y la normativa laboral. Bueno, vamos a preguntar un momentillo a ver qué es lo que nos dice. Bueno, compañeros, ya habéis visto cómo monta el contenedor encima del portacontenedor, que hace viento del carajo. Vamos a cargar aquí, ya habéis visto el tema de la hora, más que todo porque esto va al hilo del viaje anterior, ¿de acuerdo? Vamos a preguntar en un segundo qué es lo que vamos a cargar y vamos a intentar llegar a la Junquera, ahí al Andamú, para ducharnos, asearnos allí, comer y estar a gusto, y ya mañana por la mañana descargaremos. Recordemos que esto va desde Francia, aquí la zona de Marsella, más para acá, a Mercabarna, Barcelona, ¿de acuerdo? Ya habéis visto el tema de la disponibilidad y todo. Ahí dejo los calendarios un poco repetidos. Cuando empieza de semana, importante, he hecho las 24 horas, cuando tenemos que parar otra vez, ¿de acuerdo? Pues también dejo el calendario ahí para que lo veáis y la disponibilidad del día de hoy, que tenemos 15 horas disponibles, o 13 horas o 15 horas, dependiendo del descanso diario que vayamos a hacer. Así que vamos a ver el tema de la carga y vamos volando. Aquí os dejo. Bueno, vengo de la oficina, ¿no? Y anda que el viento que hace. Tienes que pegarte aquí porque hace mucho viento. Que no está la mercancía y que la están buscando en un contenedor, no sabemos cuál será. Y cuando esté la mercancía preparada, que ya me avisarán, ellos a mí. Digo, bueno, ya está, yo a las 4 de la tarde o que estás parado por el tema de la disponibilidad. A las 3 y cuarto me tengo que ir de aquí, porque me tendré que ir a un sitio en condiciones, o me quedo a dormir aquí en la puerta, no sé. Y se ha quedado como mirando. Sí, pues me tendré que ir, ¿qué vamos a hacer? Y ya venís mañana otra vez. No te vas a quedar a dormir en la puerta al cliente, sin aseo, sin ducha, sin nada. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Esto está muy mal, la verdad. A ver si tengo suerte y no me mandan más este cliente. Bueno, compañeros, fijaros, ocurren cosas en el transporte y bueno, ¿y por qué no contarlas si son verdad, no? Que es que ocurren, que son ciertas. Yo he subido de mi casa para arriba al extranjero, he descargado en Inglaterra, he cargado en Inglaterra, he descargado en Inglaterra otra vez, he cargado en Francia, he descargado en Francia, ahora estoy en Francia otra vez cargando para Mercabarna, ¿de acuerdo? Pasé un transbordo de un contenedor al remolque frigorífico y para Mercabarna, a un cliente. Vale, aquí teníamos hora de carga a primera hora. He llegado un pelín más tarde, ya lo habéis visto por el vídeo anterior a este. O sea, tenía cita a las 9, he llegado un pelín más tarde, no pasa nada por eso. Pero el tema es que no está la mercancía aquí. Tienen que ir a buscar contenedor, que no lo encuentran, dice. Como yo he arrancado a la 1 de la mañana, pues a las 4 de la tarde como máximo, que son las 15 horas de disponibilidad, tienes que estar parado. Si ahora son las 12 y media de la mañana o del mediodía, pues desde aquí, aunque yo ahora arrancara sin cargar y me fuera como un tiro a la Junquera para estar en un sitio a gusto, ya no llego. ¿Por qué a la Junquera? Porque a la Junquera pues tiene el supermercado, porque todas las provisiones que yo que me he llevado de casa pues las viene gastando de camino para abajo en el viaje, para que llegue a tu casa lo mínimo posible. Y porque llega a la Junquera y te apetece sentarte en el restaurante del Andamú, por ejemplo, que hacen muy bien de comer, y sentarte a comer como un ser humano, un plato calentico, en condiciones, porque te lo has ganado, te lo mereces. Y ahora ellos sí quieren que su mercancía esté a primera hora mañana en el mercado, ¿de acuerdo? Pero no hacen para que tú te cargarte rápido, que te vaya, llegue a la Junquera, te puedas duchar, puedas comprar y puedas descansar allí tranquilo y mañana descargas por la mañana en el Mercabarna. Ahora ya no llego, ahora tengo que ir pensando en dónde me quedo y un área de servicio que me pueda duchar. O no, no me ducho, ¿por qué? Ellos, le he preguntado, no tienen ducha, dice que están rotas. Le he preguntado porque muchas empresas en las que cargamos tienen ducha, y para los conductores. Pero si ellos tardan más tiempo en cargar, a mí la disponibilidad se me termina y igual me tengo que quedar a dormir aquí en el polígono. Tan triste como eso, por culpa de ellos. ¿Entendéis? Entonces, el transporte está muy mal replanteado, esto del transporte relacionado con los conductores. Sinceramente, yo sí estoy en mi sitio esperando que esté. Le he dicho, si teníamos ahora a las 9 a esta muchacha, dice, ya, pero no encontramos el contenedor.
no lo encontráis. ¿Y yo qué culpa tengo? Yo no tengo culpa, pero yo voy a pagar los platos rotos. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo llegar donde yo quería. Por eso los conductores siempre estamos con la cabeza, con el come-come, de las disponibilidades, las horas de volante, qué puede hacer, qué no puede hacer, cuando arrancas de semana, cuando tienes que parar, para ver, yo ahora, si tardan 5 minutos más, que lo van a tardar, pues yo voy pensando, bueno, pues ahora arranco para una hora de servicio, me ducho y llego, por ejemplo, a la entrada del mercado de Perpiñán, que hay un Lidl y puedes comprar allí una cosa económica, ¿vale? Pero a medida que van retrasando la hora de la carga, pues yo ya me quedo sin disponibilidad. Entonces va a llegar un momento, espero que no, que me van a decir, acúlate al muelle que vamos a cargar. Y ahora le digo yo, pues ya no puedo. No tenemos más disponibilidad. A las 4 de la tarde termino. De hecho le he dicho, a las 4 estaré cargado, que a las 4 tengo que cortar. Y me ha dicho, no sabemos, no sabemos. Y ellos a las 6 cierran y no abren hasta mañana a las 6 de la mañana. Esto de los conductores lo cuento porque está bien, hay viajes, vamos, nos movemos, pero no está, hay algunos viajes que no están bien replanteados. No, ellos piensan en vender sus mercancías, pero no están pensando en que tú tengas que asearte o que comprar. Ellos no están pensando en que tú ya vienes de vuelta para tu casa y lo que estás frito por llegar. Y evidentemente llegar a España para comprarme algo. El alimento ya llevo aquí. Cuando los termine los voy a quemar. La avena, ¿no? Pero y dos o tres cosillas más que llevas, pero ya va los víveres lo mínimo. Yo qué sé, no hay esa consideración como persona, no es ya algo bueno, en fin. Bueno, fijaros, compañeros, 50 minutos en martillo. He estado allí una hora y pico, aquí otra hora, más para allá otra media hora, porque les vas como estorbando y quieren que te vayas como moviendo. La mercancía no la tienen. Así que le he pedido mi CMR, que me han pedido uno, arrancamos y nos vamos a aparcar, porque a las 4, fijaros, a las 4 tengo yo que estar parado, me falta una hora y 10 minutos de disponibilidad. A las 4 tengo que estar parado, a las 4 y 10, a las 4 y 5, perdón. Nos vamos a buscarnos un aparcamiento, a ver dónde nos podemos poner. A dar una vuelta por aquí, a ver dónde nos podemos ubicar, y mañana por la mañana, a las 7 de la mañana que abren, vendremos otra vez para acá. Pues esto, ¿qué es lo que pasa? Pues el día perdido, la tarde perdida, un desastre todo. Así, un desastre. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a frenar para darle paso a este que viene embalado. Y el de detrás también, portacontenedores. Madre mía, la redonda la hace recta. Vamos a buscarnos un sitio a ver dónde nos podemos aparcar. ¿Qué es lo que toca hoy? Esto ya está, ¿qué vamos a hacer? Ya estáis viendo, compañeros. Pues esto es un piquete, vamos, que están manifestándose los taxistas ahora. Tiene ahora la redonda cortada así. Ahora no se puede girar para la izquierda. Ahora nos obliga a ir para la derecha. Ahí está toda esa cola de camiones. Para allá y para acá. Aquí hay taxistas. Allí tenéis taxistas al otro lado. Y aquel lado pues hay una campa de taxistas. Allí aparcada las criaturas. Pidiendo, reclamando, pues lo que sea. Porque no queda otra. Que tenemos que ir por pantalones para allá, a la derecha. Allí a la derecha, ahí a 6 kilómetros, un poco antes, hay un pueblo. Pues a ver dónde nos podemos poner ya en cualquier sitio. Porque es que, teniendo en cuenta que falta 41 minutos para parar. Hay que parar dentro de esos 41 minutos. Están los taxistas, pues eso.
pues yo qué sé, pues, cómo han estado los tractoristas y cómo ha estado todo, pues, toda esta gente. Tienen todo cortado y ahora pues no puedes ir para allá. No te puedes ir. Y que esto no hay que ponerse nervioso porque fíjate, hay que adaptarse a lo que tenemos ahora mismo. Ya está. No hay de otra. No hay de otra. Aquí me tengo que quedar, me se acaba el tiempo, la manifestación, o los piquetes o lo que sea, pues no te dejan pasar, ni para un lado ni para otro. En cama, al final, en cama, ok, lugares, lugar de fin, Francia. Información, me quedan 20 minutos para buscar algo donde no se sabe ni dónde, a dónde vamos. Esto es lo que he conducido en todo el día, en 15 horas de disponibilidad de trabajo he conducido solo esto. Todo lo demás, esperar. Semanales y bisemanales. Así que, poco más. Bueno, pues al final pues estamos aquí parados de este sitio, de mala manera, orillado, como es que dice, la carretera prácticamente. Y hoy toca, pues, toallita, y mañana cuando nos carguen y tiremos para abajo, si es que nos cargan, ya veremos, a ver qué es lo que ocurre. Pues ya pararemos a ducharnos ahí en Landamú, en la Junquera. ¿Qué vamos a hacer? Otra cosa no podemos hacer. Ya está. Hoy toca, pues eso. Toallita. Producto estrella de los camioneros. Las toallitas. Bueno. Fijaros que ya son las 6 de la mañana. Vamos a arrancar. Ok. Lugares. Lugar de inicio. Francia, que es donde estamos. Aquí sí hay un detalle importante. Fijaros que llevo aquí parado 14 horas 15 minutos. Eso es un detalle importante. Ahora lo veréis. Ok, información. He recuperado las 15 horas de disponibilidad. Por lo menos puedo circular. No he conducido nada. Estoy limpio de horas. Nos vamos. El intermitente. No viene nadie. Pues aceleramos con ganas, con fuerza. Vamos a dar la vuelta a la redonda y volvemos para atrás. Aunque yo he estado aquí 14 horas parado, primero pongo el calendario como terminé ayer, ¿no? Para que veáis cómo va de semana el lunes. Hoy ya es martes. Entonces, como yo ayer aproveché las 15 horas de disponibilidad, 15 horas, hace viento, ¿eh? 15 horas más las 9 horas de descanso son las 24 horas que tiene un día. Por tanto, aunque yo haya estado aquí parado 14 horas, el descanso diario que me cuenta realmente no son 11 horas, el normal, sino es el reducido, el de 9 horas. ¿Entendéis? Eso es un detalle importante, que mucha gente dice, pero tú has estado parado 14 horas, o tú has estado parado 13 horas, ¿sí? Pero no han entrado las horas estas, las 14 horas, no han entrado dentro de un día que tiene 24 horas. Por tanto, la disponibilidad de ayer, que la aproveché a tope, ya lo viste, más 9 horas de descanso, son las 24. Entonces, ahí lo pongo, sigo teniendo todavía una jornada, las dos jornadas de 10 horas de trabajo,
no las he gastado, pero los descansos diarios reducidos de 9 horas, pues ya tenía 3, he gastado 1, me quedan 2, ¿de acuerdo? Están los camiones como yo, ahorillados, lo que toca. Ahora cuando lleguemos a esa redonda donde estaban ayer, a ver si tenemos suerte y no... En fin, que no pues podemos entrar bien a cargar. Abren a las 7 de la mañana, son las 6. Yo he arrancado con tiempo por el tema de que en esta redonda es la que vamos a dar la vuelta. Yo he arrancado con tiempo por si estaban ahí parados o algo y perdía tiempo para estar a primera hora en el cliente, ¿de acuerdo? También sabemos que si he arrancado a las 6 de la mañana, pues si hago, por ejemplo, hoy, si soy capaz de parar antes de las 7 de la tarde, pues puedo hacer un descanso diario normal de 11 horas, porque sí entraría dentro de las 24 horas. Que por algún motivo no me cargan ni se demora o para llegar a Barcelona, porque ya desde aquí llego al puerto, ahí al Mercabarna, al puerto Barcelona. Que se demoran y tal, pues aprovecharíamos otra vez las 15 horas de disponibilidad. Pero fijaros que son las 6 de la mañana y puedo estar, digamos, como lo ve la norma, como una cosa normal, hasta las 7 de la tarde, 13 horas. Y si fuera como algo, pues tres veces que lo podemos hacer a la semana, pues bueno, pues dos horitas más, hasta las 9 de la noche podía estar circulando. Fijaros, por Dios, que es una panzada. Fíjate, si echamos los camioneros horas de trabajo, pero como tenemos el tema este del tacógrafo, pues si el tacógrafo está en cama, porque tú estés esperando, o se te olvida ponerlo en martillo, pues reza de que no estás trabajando, aunque esté aquí. En fin, cada profesión pues tiene lo suyo, ¿no? Ahora a ver si tenemos suerte y nos cargan, de verdad. En fin, bueno, pues ahora cuando estemos llegando, que estamos ya al lado, pues ya lo veremos. Cuando demos esta redonda a la derecha, pues ya tenemos el cliente otra vez ahí. Y el GPS, pues me lo está indicando, la verdad que bien. El GPS, si lo utilizamos con una herramienta de trabajo, yo no me gusta meterle aplicaciones ni meterle nada. El GPS es para lo que es, para trabajar. Y no me gusta meterle historietas ni aplicaciones externas ni nada, porque te lo vuelve loco. O a lo mejor no, no sé. Pero yo prefiero ni probar. Bueno, la nave abren a las 7, pero la nave está abierta. Vamos, trabajo. No sé si la oficina estará abierta. Lo que es la nave, se ve de lejos la luz encendida. Vamos a ver. La nave está, la puerta abierta y la luz encendida, pero en la oficina está, eso está cerrado, ahí ni nadie, la luz está apagada. Esperamos hasta las 7 y de hecho la puerta no sé si estará abierta o cerrada. Esta está abierta, pero bueno, hay que entrar por la otra, esta dirección prohibida. Pero bueno, esperamos ya media orilla y a las 7 debemos de ser los primeros. A ver qué es lo que ocurre hoy. Intermitente.
puedo poner allí a lo largo. Voy a poner enfrente de los muelles. A ver si hubiera hueco. La oficina está aquí a la izquierda, está cerrada. Te pondré aquí, a la derecha. Enfrente de los muelles. Y ya, pues, dentro de un rato nos dirán lo que sea. Nos acercamos a la oficina y preguntamos otra vez. Pues nada, ya paramos, apagamos las luces, cortamos el camión, se pone solo en cama y siempre te pregunta si quieres terminar la jornada. Y lo dejamos en martillo y esperamos un ratillo hasta que vengan, porque ya hemos empezado nuestra jornada de trabajo. Bueno, fijaros lo que os digo. Está la oficina cerrada, pero ellos trabajando, los trabajadores están. Me he acercado a preguntar al muchacho y me ha dicho que no, que hay que esperar hasta que vengan los de la oficina, para que les pase la referencia o lo que sea. Me ha dicho el muchacho, te vi, tú estabas ayer aquí, ¿no? Digo, sí. Dice, ok, no me ha dicho nada más. Pues ya está, pero la oficina, o sea, lo que es la nave, está de lejos, se ve la luz encendida, ¿vale? Y están los operarios trabajando. Pues nada, esperamos ya un poquito, que no falta nada, y nos acercamos mientras, pues nos preparamos el desayuno. Bueno, son las 8 y 16 minutos, y llevo aquí ya una hora y 45 minutos. Rampa 4. Viento, Voy a abrir las puertas. Despacito, despacito. Vale, lo tenemos. Pues nada, paramos el camión, se pone otra vez en cama, es solo, siempre pregunta esto, y nosotros, martillo, que vamos a cargar. Ya queda esperar.
ahora en cuanto nos carguen. Entramos, ponemos las barras, ponemos temperatura y nos vamos. Bueno, voy para adentro. ¿Habéis visto la cantidad de horas que estamos los conductores siempre esperando en los clientes? Tanto la carga, la descarga, todo ese tipo de cosas. Y siempre estamos en perjuicio de todo. No tienes la culpa de nada y estás en mitad, te comes los marrones de todo. Compañero, ya estamos cargados. Esto se acaba de poner otra vez ahora. Ahora os explico este tema. Son las 9 y 38 minutos. Echamos para adelante y cerramos las puertas. Echamos para adelante. Paramos un segundillo aquí, cerramos la puerta. Uy, me da eso. No, aquí un cable que no va. Este cable no va. Nos vamos, ahora sí. Yo he venido, lo he puesto el camión en el muelle y ha estado ahí una hora y pico. 20 sube la suspensión, claro. El problema es que son, lo que ocurre, esto ocurre en todos los camiones, ¿vale? Y es que si tú metes la llave, este solamente meter la llave para subir la suspensión, se pone directamente en cama, ¿de acuerdo? O sea, así de simple. No hace falta ni que arranque ni que le dé el contacto. Simplemente para subir la suspensión y se pone en cama, ¿vale? Entonces, como he tenido que hacerlo dos veces, pues venga, corre, venga, que están cargando, que están... Claro, ya la última vez no me he acordado. Ya estaba pendiente a la carga, pendiente a eso, y sinceramente se me ha pasado. Ahora, como he hecho ahí una hora, creo, después de estar una hora y algo esperando, o después otra hora, una hora y seis minutos creo que ha sido. Ahora, después, cuando acabe la jornada, el día de hoy, sacaré un ticket y os lo pondré ahí para que lo veáis. ¿De acuerdo? Pues ya se ha hecho la pausa en el muelle. En fin. Y esto es, pues claro, estás con las prisas, que quieres cargar, que quieres esto, que quieres lo otro. Lo he hecho bien, pero claro, cuando ya me ha dicho, tráete la cinta, he ido, la he cogido y lo he puesto otra vez en cama. Sube la suspensión, hostia, ya también lo he puesto. Como me lo ha dicho otra vez, digo, si está bien la rampa y tal, no, pero súbela un poquillo, por favor. Vale, he tenido que bajar la tractora, vale, tienes que meter la llave para bajar, digamos, el contacto, ¿no? Poner el contacto para bajar la suspensión de la tractora y ya se ha bajado. Los que están aquí todos los días con los contenedores entran a la redonda y, pero tirados, perdidos, la verdad. Están acostumbrados ya. Ya se conocen el circuito, como digo yo. Bueno, el intermitente a la derecha, vamos bien, vamos acelerando, vamos bien. Son las 10 menos cuarto. Ahora mismo la idea sería, en realidad, si se fuera quedado en martillo, que es como tenía que haber estado, se me ha pasado haberlo puesto por tercera vez, ahora después ya lo veréis en el ticket cuando lo ponga, no llegaría al Andamú, tiene que hacer una pausa de 45 minutos y después llegar al Andamú. Al Andamú hay que parar sí o sí. Vaya yo, duchar, comprar, vamos, ducharme, comprar y tal. No hay excusa, hay que parar, ¿de acuerdo? Entonces, el Andamú perderemos, pues yo qué sé, una hora, por ejemplo, ¿no? Mientras te duchas y tal, y subes y comes como los seres humanos arriba, en el restaurante, que te apetece, que te lo has ganado, y vamos a llegar más o menos sobre esa hora, que son las 10, 10, 10, 11, 12, 1, sobre las 2 de la tarde, 2 y cuarto, lo más tardar, 2 y media, como mucho, vamos a estar allí, pues es la hora perfecta para comer. Entonces, aprovecharemos, comemos y tal, hacemos allí otra pausa, la que toque, ya no 45 minutos, una hora más o menos. Estaremos,
Y de ahí llegamos perfectamente desde ahí al Mercabarna. Y nada, ya hemos pasado un contacto, con que lleguemos, parece ser que vamos a descargar en cuanto lleguemos. ¿De acuerdo? Luego llamaré al contacto este para decirle la previsión aproximada a la hora a la que, bueno, a la que voy a llegar. A ver qué dice, ¿no? Aquí a la derecha, que me di yo cuenta ayer al salir, hay como un área de servicio que es de gas. No es gasolinera, no, es de GPL. Pero los vehículos que hay dentro son de gasoil, lo que veo yo. Yo no sé si esto es un parking de pago. La verdad que no lo sé. Como yo hice anoche, allá es tarde ya, la redonda, y seguí de frente, pues yo no me percaté de que aquí a la derecha, pues sí, pone aire de estación point load. Entonces, efectivamente, y se ve con una casetilla ahí, efectivamente, parking. Pues en ese parking me podía haber quedado. Pero claro, yo ya cegado, pues para adelante. Llevo uno de los contenedores detrás, empujándome. Ellos están acostumbrados, llevan pocos kilos, irá vacío, no más que con el portacontenedor. Y está como la Fórmula 1, sacándome el morro por ahí, que me quiere, que me va a dar hachazo. Que me pega el hachazo cuantas que pueda. Va sacandillo el morro ahí. En cualquier momento me dice hasta luego. Se está manteniendo. A mí no me gusta ir pegado detrás de otro camión, la verdad. Porque con los sistemas ADA, que es los sistemas de seguridad que tiene, de frenada, de carriles, toda esta historia, lo que tiene aquí a radar para medir la distancia de seguridad, la velocidad que va desde delante y todo eso. También tiene otro sistema, que es este, que me se olvida quitarlo, siempre lo quito, este que hay aquí, que es el de la frenada de emergencia. En algún momento dado, tú pasas un cartel un poquito más bajo, o que el cartel está más metido en la carretera, el sistema ese cree que es un peatón, por lo que sea, o un obstáculo que está en la carretera, y te clava los frenos de golpe. Entonces, eso yo, hasta que eso no esté más conseguido, ese sistema, lo llevo desconectado, la verdad. De momento. Es bueno que tengamos todos esos sistemas de ayuda, pero cuando esté un poquito más mejorado. Pues nada, a ver si tenemos suerte. Y ayer cuando salimos, pues teníamos ahí los taxistas que estaban ahí, habían cortado la redonda y te obligaban a salir para la derecha. No me pude ir a un área que hay ahí a la salida, ¿vale? Ya estáis viendo el cartel de la Junquera, la salida número 2. Ya estamos en España, acabamos de pasar hace un segundo la frontera. Vamos a parar aquí, vamos a repostar combustible, me aparco, hacemos una pausa de 45 minutos, de una hora, de lo que nosotros veamos, y aprovechamos también, pues ya pasearme y todo eso, y para comer. Todavía tendría 39 minutos o más, ¿no? O menos, para conducir. Si ahora, mientras he hecho combustible y todo, a lo mejor 40, 45 minutos, pero no merece la pena. Aparte de no merecer la pena, digamos que me merezco yo también ducharme, comer y todo eso, ¿no? Pues aquí es donde quería yo haber llegado ayer, que podía haber llegado perfectamente. Arranca aquí, duermo aquí, hago el descanso diario que me toque y voy descargo. Esta mañana fuese descargado, pero bueno, se ha dado de esta manera el viaje. Bueno, tenemos que ir adaptando, acoplando a la situación. Pero no por eso ahora, aunque haga falta, yo ahora sigo 50 minutos a ver a dónde llega para aprovechar. No voy a aprovechar nada porque no merece la pena. Si me merece la pena, paro ahora aquí, reposto combustible, que en Francia recordemos que he echado lo justo para llegar aquí, y ya me paro, me ducho y como una hora, no voy a tardar nada, y por lo menos ya es distinto, es diferente. El centro comercial este, que lo hemos visto en un par de vídeos más, va a destajo, ¿eh? Lo están haciendo cuando pasemos en un mes, ya está terminado. Increíble.
Vamos a ver. Esta glorieta, de ahora en adelante le llamamos glorieta, la han hecho de cemento, pero la han hecho muy hacheada. Antes estaba de asfalto y lo que es la glorieta entera está asfaltada y es de cemento, de hormigón. Pero está demasiado bacheada. No sé si la han hecho así por el peso o pues está a tope esto. ¿Qué hacemos? ¿Comemos primero, me ducho y después echamos combustible? A ver si después hay menos camiones. Allí también hay otro esperando, no sabemos si está aparcado o está esperando para el aparcamiento, para entrar al parking. Cuando se te quite este compañero, pues mira, es del Mosca, que es una empresa española, pero ya también matrícula de Portugal. Y la tractora a rotular y todo del Mosca, vamos, la habrán montado base allí. Vamos, pone libre, pues mientras que está esta gente aquí echando combustible, aprovechamos nosotros, nos paramos, venimos, nos duchamos, comemos y ya después repostamos, lo hacemos al revés. Que nosotros, esta empresa la que estoy yo, pues no tenemos que ir a pagar nada, ¿de acuerdo? Ya tienen cuenta y le cobrará, se lo cobran directamente, en fin, que no tenemos que ir. Mucha gente va, convalida el ticket, hace cosas, nosotros no hace falta eso. Vamos a ponerlo en medio. Casi todo lo que hay son remolques frigoríficos, pero me voy a poner en medio de todo, porque algunos estarán apagados. No todos van a llevar el motor arrancado. Perfecto, aquí estamos. Esto siempre lo pregunta. Esto ahora lo que vamos a hacer es el cambio de frontera, ¿de acuerdo? El cambio de frontera. No hace falta pararse en la misma frontera, como pasa muchas veces ahí por la zona de Irún, ¿de acuerdo? Cruzas, te paras en un parque y lo haces. Si es importante, que no se olvide de hacerlo. Y tique el país, España, ok, ¿de acuerdo? Cataluña, ok. Y ahora ponemos esto en cama porque vamos a hacer nuestra faena. Las luces. O inglés, nada. Pues después hablamos, chicos. Bueno, le hemos dado una vueltecilla al camión. 3 euros vale ducharse aquí en la Junquera. Aquí en el restaurante, aquí arriba. Y es por tiempo, le echan los 3 euros, una moneda de 2 euros y nada, y te quedas nuevo, la verdad. Cuando hago la ruta siempre, que es para Inglaterra, pues lo tengo autocontrolado, que sé dónde pararme a ducharme y asearme, en fin. Y la verdad es que ayer si me fuese encargado a mi hora, cuando tenía de verdad tiempo más que de sobra, fuese llegado aquí, hago aquí mi descanso de 11 o 13 horas, lo que yo quiera, y tranquilamente haces lo que tengas que hacer, la verdad. Y ya está. Bueno, esto es la mochila, te lleva la ropa sucia y todo eso, para ir a ducharte. Así que ahora, ya aseado, pues voy a acercarme al restaurante que se come muy bien, que me lo merezco. Vamos a comer menú, y mientras como y tal, y el menú, para una orilla más o menos, estamos listos y le damos bomba para Barcelona, ¿vale? Al Mercabarna. Compañeros, ya estamos aquí, estamos preparados.
una hora, 8 minutos, ¿vale? Nos vamos. Ahora vamos a echar combustible, sí o sí. Ahora, lo que desde aquí, directo a la gasolinera, no se puede entrar, ¿de acuerdo? Tenemos que salir y volver a hacer la redonda para entrar. Pero ya, tanto si hay cola como si no, ya tenemos que entrar, ¿de acuerdo? Antes hemos visto cola, pues para no perder tiempo, pues lo hemos hecho antes. El ir a ducharse, asearse, tal, y comer, ¿de acuerdo? Ahora ya, haya cola o no haya, tenemos que echar combustible. El restaurante está justo en la segunda planta, arriba, y un gimnasio también está arriba, pero por lo menos puede... Hombre, yo no me he puesto a hacer nada, pero que hoy, porque poco tiempo también, si no, me gusta ir al otro que viste en otro vídeo, por 5 euros y te duchas en el gimnasio y todo. La tarjeta, nosotros aquí, como he dicho, solamente meterla, no hay que pagar nada. Vamos a ver. Se tiene que abrir... Y ya está. Vamos a enderezar un pelín. ¿Ves? Tenemos que salir del todo porque no se puede entrar directo a la gasolinera. Vamos a ver, no viene nadie. Está hecho estrecho, ¿eh? Vamos, está bien, pero como mucha gente. Y hoy menos, hoy no hay tanto camión. Pero otras veces, pues esto está a tope de camiones. Y la gran mayoría, todos los que pueden, intentan aparcarse en cualquier sitio, pues para no pagar el aparcamiento. Si el aparcamiento vale lo que sea, no lo sé. Porque nosotros aquí, la empresa tiene cuenta y se lo cobran lo que sea directamente. Pues aparcan en cualquier sitio. Si se ahorran eso, pues ya está. Lo único malo es que no pueden ir a ningún lado, porque si cuando llegues, igual te encuentras una papeleta ahí de una denuncia. Al final hay que acostumbrarse, o nos están haciendo acostumbrarnos. Aquí hay un stop, pero no vale para nada, no hay ningún tipo de visibilidad, nos tenemos que ir más adelante. Aquí ya sí lo hacemos, y aquí hay un cedar paso. El stop está para ir a la izquierda. Lo que pasa es que me gusta pararme porque queda la tractora doblada y lo mejor es pues quedarte ahí parado. Cuentas tres, mira, comprueba y te vas. Ahora hacemos la redonda y entramos. Sigue habiendo cola. La verdad. Sigue habiendo cola. No sé los litros que puede vender esta gasolinera. Otra vez. Allí hay uno libre. Y se van dos de este lado, a ver si nos entramos. Lo hemos hecho bien, vamos a entrar casi del tirón. Vamos a ver. Aquí suele haber un muchacho, un trabajador de la empresa, que aquí está arrancado, igual se va. Este muchacho. Este muchacho está pendiente que como hay gasolinera justo detrás también de esto, que no la vemos nosotros, pues nos dice ya si podemos seguir o no podemos seguir para echar combustible. Bueno, vamos a esperar, pero poco. Aquí a la izquierda hay uno que está arrancado con las luces encendidas. Pero ese se vaya. Pero tenemos un camión también nosotros aquí esperando, que está a la izquierda, que está antes que nosotros. Vámonos. Ya el muchacho nos está avisando que vayamos para allá. Hace frío, calor, te quita la chaqueta, manga corta, te resfría, está el tiempo chalao. Gracias. Recordemos que en la gasolinera, aquí en los surtidores, tenemos que estar en martillo.
No podemos estar haciendo ninguna pausa, ni un cuarto de hora aquí esperando hacer descanso. Eso no va a ganar nada, seguro. Cortamos el camión, paramos de la llave y esto, martillo. Vamos a la faena. Nos vamos, chicos. 11 minutillos. Una maravilla. Gusta venir, por ejemplo, a este surtidor, este área de servicio, está muy bien en todos los aspectos. Tiene también lavandería, que te puedes lavar tu ropa, ¿no? Si quieres, si no vas para tu casa, que eso es un tema muy importante, que quiero hacer un vídeo relacionado con el tema de las mujeres de los camioneros, que no solamente es que somos los camioneros, no, no. Yo le llevo a mi casa ahora, llevo ahí un paquetón de ropa sucia, y arroz, madre mía, una locura. Vuelve a la mujer loca con tanta historia, también. Llega ahí a Fafarrancho, ahí tenemos la lavandería ahí enfrente, ¿vale? Entonces, pues, esta gasolinera, las mangueras tiran muchos litros. En poco tiempo, he echado 350 litros de combustible, lo justo más o menos para llegar para abajo, calculado, y idea de Blue. Y no has tardado nada, tío, 11 minutos. Entonces, en una gasolinera, ahí viene uno, ¿no? Sí. No se veía bien por el camión que está mal aparcado aquí, pero las criaturas, pues, intentan aparcarse en cualquier sitio, tío. Y para que lo que quiero decir, que tira muchos litros la gasolinera. Esto en 11 minutos ha echado el AdBlue, 40 litros de AdBlue y 350 litros de combustible. Y tienes que meter la tarjeta, el PIN, poner la manguera, coger los tickets, o sea que tira litros por un tubo eso. ¿Ves? Volvemos a hacer otra vez la salida esta. En medio está pintado blanco, si os fijáis. Tenemos un stop para ir para la izquierda, ¿lo veis? Aquí. Y el cedo esparso aquí. Y el stop ahí más atrás, pero ahí atrás no se ve un carajo. Aquí tenemos como si fuera un carril de aceleración. No viene nadie, pues nos vamos. Le damos bomba. Parece que lo conozco yo. Ah, no, este no. Es que en esta empresa conozco yo. Se parece mucho a un chaval que conozco yo. La empresa es. El chaval no. Bueno, estamos para hacer la redonda. Con mucho cuidadico. Y ya hay camiones haciendo cola. Hemos tenido suerte, ¿eh? Redonda, justo hay un camión haciendo cola ya para entrar. Fijaros, ¿veis? La cola que ya está para entrar a la gasolinera otra vez. Hemos tenido suerte. El intermitente a la derecha y ya vamos buscando pues Barcelona. Aquí la salida es la misma, tanto para Barcelona como para Francia. Hay que estar atento que en la misma salida hay dos salidas. Si te equivocas, pues va otra vez para arriba. Qué buen día hace, ¿eh? Es que tenemos en España unos días increíbles. Esto también está contribuyendo, aunque en toda Europa también suelen ser buenos días. O sea, buen clima. Entonces cada vez ellos ponen sus productos. Este, venga, tira. Debo de ser yo y cederme el paso a mí, pero como balanza este, pues tampoco pasa nada, ¿me entiendes? Que no se va la vida. Frenamos que tire, ¿eh?
y no acaba de dar las gracias. Pues muy bien. Eso está muy bien. Aquí estamos, lo que os digo. Si aquí no equivocamos y nos metemos a la derecha, nos vamos para Francia. Tenemos que seguir recto. Dentro de la misma salida están las dos salidas, para Francia y Barcelona. Entonces hay que estar atento. Y ahora ocurre exactamente lo mismo. Dentro de esta misma salida, este carril, está tanto si vamos a Barcelona como si te metes otra vez de nuevas para la Junquera o para el área de servicio. Por tanto, recto. Aquí está la salida a la izquierda que vuelve a la Junquera. Y ahora tenemos cuidado porque en esta salida que nos incorporamos a la A7, a la AP7, perdón, la autopista del Mediterráneo, salen también por la izquierda. Tienen a ellos un stop. Hoy se ve claramente que no hay nadie, ¿veis? Aquí en este carril no sale la gente. No suelen respetar el stop y colarse. Aunque ahora, sí, me he dado cuenta, han puesto un cristalillo ahí, un espejo de esos. Perdón. Nos mantenemos en este carril que no se pierde. Este carril se hace carril. No es una vía de incorporación, una salida para incorporarte. Directamente se hace carril. Perfecto. A lo que voy. Han puesto en la salida un cristal y puedes ver los que salen por ahí, porque es que ha habido muchos porrazos. Y si lo veis en el vídeo, que yo lo he visto así rápido de filón, han puesto también los ladrillos estos, los ladrillos así, ¡ay, qué bueno! Los hormigones estos grandes, de color amarillo. ¿Por qué los camiones se aparcaban ahí a lo largo? Y entonces tú salías, los coches querían salir, ninguno de los dos tenemos visibilidad, y ahí ha habido bastantes porrazos, la verdad. Ahora, para evitar eso, pues han puesto ahí los bloques de hormigón grandes, así ya un camión no se puede aparcar ahí, y han puesto el espejito para que puedas ver. Lo veo bien. Pues nada, ya tenemos desde aquí, bueno, pues 2 horas y cuarto más o menos, 2 horas y 20, dependiendo de cómo esté el tráfico, para llegar al mercado del Mercabarna. Lo único malo, que al cliente al que vamos cierra a las 5 de la tarde, ¿vale? Entonces, pues vamos a llegar a las 5 y cuarto. Cuando lleguemos ya está cerrado. Pues ya nos pondremos a hacer descanso diario, el normal de 11 horas, por ejemplo. Y hasta mañana por la mañana. A no ser, están avisados para que nos esperen. El hombre me preguntó a mí esta mañana, porque lo llamé. Me dijo, ¿a qué hora vas a llegar? Y digo yo, sobre las 5 y media más o menos. Efectivamente, a esa hora vamos a llegar. Entonces pues dice, uff, que cerramos a las 5. ¿No puede hacer algo para intentar llegar antes? ¿Qué puede hacer? Desde donde hemos salido, cargado, tú sin parar no llegas a Barcelona. Porque tienes que parar a hacer una pausa mínimo de 45 minutos. Que yo la he aprovechado, en vez de 45, una hora, es lo mismo, ¿vale? Para ducharme, comer, una cosa que es razonable y que es normal. Por tanto, tú aquí ya no puedes hacer nada porque el camión a más. Tú no puedes ir a 120. Por tanto, si cuando lleguemos está cerrado, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues mañana por la mañana descargaremos. Así que seguimos por aquí directamente de la AP7, que es la autopista del Mediterráneo, que es la autopista y autovía más larga que tiene España. Y vamos a entrar de aquí, desde la AP7 a la AP2. AP2, pues en este caso ya el trozo ese no es de peaje. A2 directamente, y ya de ahí para el puerto, para Mercabarna, que puede salir o para el puerto directamente, esa misma salida si quieres. Está la fábrica también de los coches y todo esto. Bueno, ahí hay una, está la Nissan y demás, y porque lo que es la fábrica de coches que hay aquí en Barcelona está en Martorell, la salida 25 de la AP7, y la misma salida aquí para puerto es la que cogemos para ir a la Mercabarna. Lo dicho, a ver cómo se da. Si tenemos suerte, descargamos, aunque no vayamos a hacer nada más hoy, solamente descargar y posicionarnos para hacer descanso diario que nos toque. Pero ya el motor, descansamos sin el ruido del motor ahí, ru, y tampoco está gastando gasoil tontamente, ¿vale? Pues ya estamos aquí en el Mercabarna, vamos para adentro y a ver cómo se va dando.
tarjeta para pagar aquí. Vamos para adentro. Recibo, porfa. Te recibo, que luego me dicen para acá, para allá. No pasa nada, si no le damos recibo a la empresa, no me van a regañar, pero bueno. Más vale llevarlo. El muchacho lo he llamado yo antes para que me diga bien la calle, porque como tienen aquí también puesto en el, dentro del mercado, y me ha dicho, es que yo creo que se ha equivocado hasta él. Porque las longitudes aquí son impares y la otra eran pares. Bueno, ahora lo voy a comprobar ahora cuando llegue ahí. Las transversales aquí son calles pares y las longitudinales son impares. O sea, el muchacho me ha dicho la 6 y la calle es la longitudinal, no es transversal. Pero bueno, lo vamos a averiguar enseguida. Le vamos a dar paso a esta gente. Ya no esperamos y le damos también a la chica paso. Vámonos. Nos van a hacer el favor de descargar, porque a las 5, o sea, ya cierran, ¿vale? A estos trabajadores no les puedo dar paso, porque tienen que irse al paso de peatones. Lo siento por ello. Vamos a ver. Y yo es a la nave de ellos. Se supone que está en esta calle. Entrega los papeles, no tardo, ¿vale? Bueno, chicos, me van a descargar. O sea que increíble. Los cuatro intermitentes, por si viene alguien.
tengo este camioncillo aquí, ¿lo veis? Justo un muelle en el que me voy a meter yo. Voy a abrir la puerta. Puerta abierta. Ahora echo un pelín para adelante y lo termino de cuadrar, pues ahí está bien. Un pelín para adelante. Una mititinilla. Ya con la prisa que quiero descargar y me da cosa por ellos, que a las 5 cierran y están las criaturas fritas por. Me van a descargar un tiro entre todos. Ahí lo tenemos. Lo dejamos arrancado con la presión de. Y estos martillos, está bien. Voy a quitar las barras. Bueno, ya me están descargando. Yo creo que va a ser el viaje donde más rápido descargue. Porque estaban esperando, están cerrados y me van a hacer el favor de descargar. También porque le hará falta la mercancía. Cierran a las 5 y llega a las 5 y 10. Tampoco está mal. Bueno. Vamos a echarle una mano enseguida. Vamos para adentro. Bueno, ¿qué os parece? Que ya estoy descargado. Madre mía. Los papeles listos. 13 minutos. 13 minutos. Vamos a cerrar las puertas. Un segundillo. Y ahora vemos qué hacemos. Así tendrían que ser todos los clientes, ¿no? Que descargáramos así de rápido, en 13 minutos. Vacío. Nos vamos. Bueno, súper rápido la descarga. Todavía me queda hora de volante. Lo vamos a mirar un segundillo. Nos aparcamos a ver lo que hacemos. Y el remolque frigorífico, pues ya está apagado también el motor. Ya no hace falta. Bueno, lo dicho. Vamos a aparcarnos a ver lo que hacemos. Si os queréis dar una vuelta por el mercado, estamos a tiempo. Lo que pasa es que ahora no hay nadie. Esto sí es descargar rápido, ¿eh? ¡Qué alegría! Así da alegría. Vámonos. Mercabarna, corregidme el que lo sepa, ¿vale? Yo, para mí, este es el único mercado que hay diurno, o sea, que trabaja de día solamente, de noche cierra. A partir de las 5 de la tarde empiezan todos los puestos a cerrar. Y todo, tanto la entrada de mercancía como la salida de proveedores, todo esto, se hace siempre de día. Y en plan, vamos, como los señoritos, por decirlo, sin faltarle respeto a nadie, ¿vale? A las 9 de la mañana arranca el mercado aquí. No es que arranca a las 6, ni a las 7, ni a las 8, a las 9 de la mañana. Mira, nos vamos a meter por esta, para que veáis aquí lo de los puestos. Ahora iremos a un aparcamiento que hay aquí, que está ahí. Estas son las naves, ¿no? Y tenemos la del pescado, todo eso también. Y aquí tenemos los puestos. Estos son los puestos del mercado. Ahora vendrá, porque viene limpiando todo esto. Para que mañana pues esté otra vez a punto. Cualquier mercado... De manera general, ¿vale? Cualquier mercado de noche, de madrugada, a partir de las 10 de la noche, está todo el mundo funcionando, metiendo productos, ¿no?
Y a partir, a lo mejor, por ejemplo, en Mercamadrid, a partir de las 5 de la mañana, dar pistoletazo de salida para que los clientes retiren los productos del mercado, para las tiendas. El Mercabarna no. El Mercabarna es tanto la entrada de producto como la salida de producto, todo a la misma hora, a partir de las 9 de la mañana. Están los camiones aparcados allí en el parking, los turistas, nadie. Por aquí dando vueltas, nadie. A esa hora el pistoletazo de salida. Entonces, por eso, el Mercabarna es un poco locura, ¿no? En el buen sentido de la palabra, me refiero, que te vuelves más, a todo el mundo quiere descargar rápido. Fijaros que también es un mercado con muchos años de antigüedad. Pues entonces, tanto los muelles, los puestos, si tú te metes, por ejemplo, vamos a meternos en esta calle otra vez, en esta otra. Cuando se ponen, los muelles son muy bajitos, porque claro, esto está muy antiguo. Y ojalá que lo sigan conservando, porque gusta, digamos, lo moderno está bien, ¿no? Pero gusta un mercado antiguo, que tenga historia, ¿no? Como este mercado, por ejemplo. Cuando aquí se pone un trailer que llega a esta altura, el otro llega prácticamente allí, pues claro, en medio un camión con otro casi que se rozan. Pues cuando haya culado aquí para descargarlo de este lado, pues la verdad, un poco locura, sinceramente, ¿no? Yo lo he hecho muchos años esto. Todos los mercados, visto y por haber. Ahora hago mercado con esta empresa, pero cargas completas. Descargamos completo así. Me voy a aparcar un segundo ahí. Que ya hemos terminado este vídeo. Me aparco, terminamos y veo ahora lo que hacemos. En este aparcamiento no hay que pagar nada, en este parking. Pero sí hay que tener un reloj, de acuerdo, que vale un euro, o valía un euro. Ahora no sé lo que valdrá. Aquí hay un cartelito que lo dice, ¿no? Para poder ponerlo aquí. Porque el tiempo máximo para poder estar aquí se supone que son 12 horas. Al final están más, ¿no? Porque si la gente llega a las 8 de la tarde o cuando llegue, pues al final las criaturas, los que están aquí, están haciendo las horas para volar luego esta tarde. Se irán donde sea. ¿Entendéis? Le voy a preguntar a este muchacho. Me puedo aparcar para un ratillo, nada. Media hora, escasa. Muy buenas, niño. Por una hora no pasa nada, ¿no? Una hora. Voy a aparcar una hora para hacer la pausa y me voy. No, si llevo sin venir un montón de tiempo. Claro, ¿no tienes el disco? No, que va. Pero, y a lo mejor el camión no lo lleva ahí, a lo mejor lleva algún compañero para allá de casa. No, que va, porque aquí no nos cambiamos los camiones. ¿No? No. Lo tenía en el otro, pero que no lo llevo. Pero sé, yo lo llevo así que tenía, yo sí. Se puede hacer por mí, yo sí. Los 45 minutos de hacer la pausa y me voy. Vale, vale. Ya está bueno. Como yo también voy a estar aquí. Aquí en la calle Mayor, en un muelle y ya está. ¿Sí? No me dirá nada. En la calle Mayor lo pongo en un muelle y ya está. Poner en un muelle son 45 minutos, lo dejan ahí. Claro. En cualquier muelle, por aquí. ¿Sabes por aquí? Aquí en la vez mismo. ¿Se van a hacer 45 minutos? Sí. Déjalo estacionar ahí un poquito en el muelle y ya está. Vale, pues muchas gracias, hombre. Se ha puesto la cosa que, bueno, por lo menos el hombre me ha dicho que lo ponga aquí mismo, como si estuviera aquí aculado, y ya está, para que no me denuncien. Aquí lo voy a poner. Me voy a estar 45 minutos nada más y me voy. O incluso menos, ¿no? O me voy. Venga, ya está. Me voy ahí, venga, me voy ahí. Me voy a aparcar allí fuera. Para no crearle problema a la gente, ya está. Chicos, las 5 y 25, ¿vale? Voy bien de disponibilidad y de todo. Ok, información. Me quedan 3 horas de disponibilidad. Si paro con 1 hora 35, pues todavía podría hacer las 11 horas, descanso diario normal, que es de 11 horas, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Y esto es lo que he conducido todo el día. 6 horas 42 minutos.
semanales y bisemanales. Pero fijaros que en las semanales llevo casi 13 horas, pero en la normativa laboral llevo 20 horas. ¿Por qué? Porque he esperado mucho en los sitios para cargar, para descargar. Aquí pues no ha sido llegar y topar, ¿vale? Fijaros, en el muelle, ¿de acuerdo? He dejado el camión arrancado, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene suspensión neumática, tanto la tractora como el remorque. Entonces, están entrando varias traspaletas a pisar dentro del remorque, a sacar la mercancía rápido, y el camión empieza a perder aire y se desnivela. Con el camión arrancado, pues él solo se autonivela. Entonces, no tienes que estar subiendo y bajando la suspensión, ¿de acuerdo? Pues poco más. Vamos a despedir el vídeo aquí. Bueno, compañeros, ya habéis visto de disco, de todo, que voy todavía bien, ¿vale? Entonces, de aquí nos despedimos este viaje, este vídeo, digamos. Ya hemos terminado aquí, hemos terminado en Mercabarna, súper rápido. Ya os digo, es el único mercado que hay diurno, que todo es de día. Normalmente todos los mercados, pues, bueno, pues, durante la noche madrugada, a partir de las 10 de la noche, entras, descargas, y por la mañana de madrugada, a primera hora, ya están todos los clientes llegando a recoger sus productos, ¿no? Para las tiendas, para suministrar. Y en este mercado, ¿no? Este mercado, a la misma vez que tú estás descargando los trailers, los clientes están viendo qué es lo que estás trayendo, que yo pues quiero este paleo, quiero tal, o quiero cual, comprando directamente casi que se puede desde el camión, ¿de acuerdo? Ya habéis visto que voy en de hora, voy de todo, tengo disponibilidad, pues ahora me voy a cargar aquí también, en la zona de en Vic. De ahí iremos para Almería y Cádiz. No sé si yo llego a Almería y ahí corto y el remolque sigue otro compañero para Cádiz. No lo sé. Sí sé que voy a hacer eso, ¿vale? Vic, Almería y Cádiz. Y ya está, espero que os haya gustado el vídeo. Y fijaros que muchas veces los conductores, pues... ojalá todas las empresas fuesen como esta que acabo de descargar. 13 minutos me han descargado los tres muchachos. Papá, venga, vamos, 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 vamos. Papeles, venga, fuera a la calle. Pues muchas veces en el transporte, como intervienen tantísimas personas, tanto intermediarios y de todo, pues aunque no sea adrede, aunque no sea aposta, el que está en... el que tiene que realizar trabajo, está en medio, está ahí en toda la tosta, es el conductor. Si no se entienden entre uno y otro, pues tú como conductor siempre estás esperando larga espera en los sitios de carga y de descarga, a excepción de esto, que lo estaban esperando, se lo agradezco y he de darle las gracias, porque a las 5 de la tarde cierran, se iban. Me llamó un muchacho, ¿vale? Oye, que cerramos, por favor, esperaros 5 minutos, ¿vale? Y ha sido súper rápido, increíble, se lo agradezco un montón, porque yo ahora me voy haciendo camino para la siguiente carga y esta noche pues duermo increíble, la verdad. ¿Vale? Así que no os caliento más la cabeza. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad vuestros comentarios, el like y compartidlo, ¿eh? Y hasta el próximo. Un saludo, compañeros.